por el partido. Creo que estábamos necesitando bastante un partido así, ¿no? Con muchos goles y la portería cero. Y tenemos que seguir igual, porque sabemos que independiente de quién vamos a jugar, tenemos que pensar en el próximo partido y meter a siempre fuerte como entramos hoy. Estamos muy contentos por este partido que hicimos hoy. Claro que el equipo está en una evolución muy grande y espero que continuemos así también. Creo que ese es un trabajo que estaba haciendo desde antes. Claro que no estaba teniendo minutos, pero siempre trabajando y esperando mi oportunidad. Y cuando ella llega, tengo que aprovechar lo máximo posible. Nosotros vamos a estudiar el equipo de Villarreal. Creo que es un equipo muy, muy fuerte, que juega muy bien, pero nosotros estamos trabajando. Mañana empezamos el trabajo para hacer un gran partido también. Buenas noches, mister. Primero, enhorabuena por la victoria. Quería preguntarle en primer lugar por el análisis que hace del partido, resultado contundente en primera ronda de la Copa del Rey. Y luego preguntarle por Antoine Griezmann, que se ha retirado lesionado en los últimos minutos. ¿Cómo la ha visto? ¿Ha podido hablar con él? Bueno, empezamos por Antoine. Ya seguramente los médicos informarán mejor de lo que le ha sucedido. Es un jugador muy importante para nosotros, tremendamente importante. Y es una pena que hoy se haya lesionado otra vez. Buenas noches, mister. Al visto la convocatoria, ha sorprendido un poco que no haya ningún futbolista del filial ni haya rotado prácticamente el equipo. No, nada que opinar. Siempre buscamos jugar cada partido como entendemos que sea la mejor manera para poder ganarlo. Aquí, Diego Ainhoa Sánchez para Radio Marca. Yo te quería preguntar por Llorente y por Jiménez, por los cambios. No sé si han sido solo técnico o hay algún problema físico con ellos. No, José, sabíamos que le íbamos a dar un tiempo solo. Y después Marco, lo mismo, venía de la lesión. Y entendíamos que 45 minutos ya era un momento bueno. Había hecho un buen primer tiempo con mucha dinámica, con mucha intensidad. Y entendíamos que era lo mejor hacerlo descansar en el final del primer tiempo. Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones. Antes de este partido decías que no se os había estado dando bien la Copa. Esto es la manera más contundente de decir vamos a por la Copa, ¿no? Haz una valoración del partido y si te ha gustado, por supuesto, imagino este resultado. Me gustó la intensidad, me gustó la actitud del equipo, me gustó de la forma en que empezó el partido yendo a buscar y sintiéndose bien en la forma de lo cual lo hizo. Y bueno, sirve para obviamente estar en el próximo turno, que obviamente hay muchos equipos importantes que han pasado, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Por aquí Javi Gómez en directo en el partidazo de COPE. Desde la tribuna de prensa nos ha parecido que varias veces le había pedido a sus jugadores que acabaran el partido ya, que no hicieran más daño al Majadahonda y también incluso al cuarto árbitro cuando iba a sacar la tablilla que no añadiera nada. No sé si ha sido así. No, le decía a los jugadores que ya el partido estaba terminado, que evidentemente el odio estaba un poco cargado, cuando había lo mismo, habían hecho un esfuerzo con 10 hombres ya en los últimos 10 minutos y entendía de que, bueno, que era un momento de no hacerle daño al Rayo, sino no hacernos daño a nosotros mismos. Hola, Diego. Pedro Follena en directo en El Larguero. Cuando un entrenador apuesta por un equipo de muchos titulares de la Liga, hoy tenía 8 del último partido, con un portero como Black que sale de inicio, que se toma la Copa tan en serio como ha hecho hoy el Atlético de Madrid, ¿qué mensaje quiere enviar a sus jugadores? El mensaje que se lee a partir del equipo que formamos. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Te quería preguntar por la pareja de mediocentros con Dobia, De Paul, ¿qué le da al equipo y si ese funcionamiento, el segundo partido consecutivo que juegan, te hace replantearte la posición de Coque, si podría volver a jugar un poco en el costado como interior? Gracias. Bueno, la verdad que hay que tener creatividad continuamente, porque entre el coronavirus y alguna lesión, evidentemente siempre estamos, y alguna salida, hay que siempre buscar alternativas, y para eso estamos, para buscar soluciones, e intentaremos siempre buscar lo que mejor le haga al equipo para que ya sea con Condovia, con Coque, con De Paul, con Herrera cuando vuelva, encontrar lo mejor que sirva para competir bien. Buenas, Sergio Molina para el Gol de Oro. ¿Cómo ve al equipo en este 2022 después de haber ganado también al Rayo Vallecano? Bueno, lo veo como se vio en estos dos partidos, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con mucha intensidad, con mucha fuerza para salir del momento de dificultad que estábamos pasando y bueno, buscar mantener la regularidad, que esto es lo que siempre uno busca en la liga y que es lo más difícil sobre todo. Sí, buenas, mister. Yo preguntarte por la actuación de Joao Félix, que ha tenido sus minutos y lo hemos visto muy, muy eléctrico y muy con muchas ganas de entrar en juego. ¿Cómo valora su actuación? Extraordinaria, muy buena, excepcional y con un montón de cosas importantes para el bien del equipo. Buenas noches, mister, para el canal de Fútbol Capital. Hemos visto hoy contra el Majadahonda y otro día contra el Rayo Vallecano que has vuelto a la 4-4-2 y te quería preguntar en qué mejora el equipo respecto con otros sistemas de juego. Gracias. Siempre los sistemas los mejoran los futbolistas y a mejor funcionamiento de ellos. Nosotros como entrenadores tenemos que interpretar cuándo volver a un sistema o cuándo cambiarlo, porque en su momento, la temporada pasada, cambiamos del 4-4-2 de siempre para el 5-3-2, el 4-3-3, pero siempre hemos cambiado. Yo que recuerde, y le podemos preguntar a los futbolistas, hemos cambiado en el partido, en el entrenamiento, del entrenamiento a la previa del partido. No me engancho solamente con algo fijo, pero sí tengo una línea cual obviamente hemos transcurrido en estos años y este sistema nos genera un esfuerzo compartido, llamo yo. Y el esfuerzo compartido, cuando tenés gente que se involucra, se ve mucho mejor.